Bueno, amigos, fíjense que nos sucedió algo. Vamos para un caso donde Doña Flori, pero traemos ya las láminas, pero vean lo que pasó. Sí, desde aquí se enfoca que está. Es que fíjense que esta entrada está muy fea. Nosotros ya nos hemos quedado atascados, pero gracias a Dios salimos. Pero miren, hoy sí está bastante feo y pues el camión se fue y ya lo intentaron sacar. El Alfonso también Se se rifó metió a manejando. manejar, dijo, pero no pudo tampoco sacarlo. Está bien, Vean bien duro acá. ahí. Ahí está, miren. Está bien feo. Y Esa ahí, parte y es bien fíjate que aguajosa. de este lado, ¿ve? Ya casi se le cae una pieza de tanto estar intentando, creo yo. Lo de acá enfrente. Y ahorita pues lo vamos a jalar nosotros. Vamos a ver qué tal, porque yo siento que esos lazos están bien delgados. Nos quitamos, ¿va? No lo forcé mucho, solo que dejaba que quedara. Ay, yo no. Ay, bien, va a salir. Uy, miren cómo le hace la llanta. ¿Será que no se revienta el lazo? Se reventó el lazo. Yo había dicho que está muy delgado. Es que sí, miren, esta entrada de acá está pero feísima. A simple vista se mira. Engaña, a simple vista engaña porque se ve como que estuviera normal, pero ya al meterse uno cae en unos grandes hoyos. Y ahorita pues nos dirigimos acá para donde Doña Flori. No, no, ajá. Se zafó. Se cambió la estrategia. Se fue mucho en el hoyo. Y vean. No, ahorita lo está desatando. Vean. Ah, la verdad. Interesante, interesante.
La tabla la teníamos que mover. Espérate, él no está acelerando. Hay que empujar de allá, ven. Vayan. Mejor se van a llevar individual porque no. ¿Aquí la van a echar la palangana? Ajá, por. Doña Flori, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, aquí. Mire usted lo que nos pasó. Sí, quedó atascado ahí. Se quedó atascado el camión. En los dos intentos usted. Hijo de la verdad. Es que está desentrado. Llovió bastante. Sí, se aguadó la tierra. Sí. Y ahorita pues están colocando acá la lámina para nosotros cargar. Tarde y por la mañana llovió. Ajá. Ahí vienen las demás. Es que así no estamos pasando tanto por ahí. Cuidado ahí. ¿Qué dice, doña? Lo voy a empezar a cargar. ¿Cuántas se va a llevar? Ahí van dos. Las aguantan. Pesan, pesan usted. Le voy a dar yo una punta porque si no. Ahí está mi patrón. Ah, va, nene. Pero no tiene la estatura, mejor nos vamos así, nos vamos. Si las aguantan. Ay, no, qué fuerza. Y lo sacaron. Al fin. Vino el otro camión. Ahora solo. Ayer, al final de que ayer llovió también, ¿o qué? Se van a subir estas y luego las vamos a ir a descargar y vamos a darles el dato. Ajá. Y al final tengo que jalarlas con el carro y manual. Y manual. Y manual. Ahí está Carmen y doña Flori jalando. Lo bueno que salió el camión y lo fueron a rescatar. Porque nosotros teníamos que seguir. O sea, sí lo sacamos una vez, pero ya la otra. Una hora y media, perdimos tiempo. La otra vez ya pidió mejor auxilio el muchacho porque ellos se atrasan también en los viajes y de igual forma nosotros. Fue ahí en un carro que quiere que me quite. Te vas a tener que meter. Hasta quitarlos. Se mete muchas para allá, se lo vamos a. Para la cara, mira cómo le hace. La gente va. Sí, porque no creo que viejito, porque no se las apaga. Bueno, pues ya enfocamos que hasta el momento así está la casita de doña Flori. Esto fue lo que se logró hacer la otra vez y conseguimos estas láminas que están acá. Ahora, pues el techo sí es nuevo. Ahora, esta lámina sí no va, porque. Esta la vamos a quitar y vamos a poner dos. Ajá. Vamos a poner dos nuevas de acá arriba y vamos a quitar esa viejita. Y el techo pues va a quedar nuevo y las láminas que faltan se van a colocar aquí, ¿ven? Sí. Uh-huh. Las que vienen ahorita pues. Las nuevas. Uh-huh. ¿Y se va a cambiar esta, mira? Esta se va a poner otra más, la carne. Dos más, por eso. Se va a quitar esta y se van a poner dos. Dos más. Ajá. Tres entonces. ¿Para qué? Por eso. ¿Las serían tres? Bueno, doña Flori, ¿qué tal le parece el día de hoy que venimos con lámina? Ahorita me siento muy feliz porque la verdad que voy a ver mi casita cómo va a quedar. Ya me imagino cómo va a quedar. Ya me imagino cómo va a quedar. Ha de ser difícil durmiendo como están ahorita, ¿ay, va? Sí, muy difícil, muy complicado. Ajá. ¿Qué tal pasaron la noche ayer? Ahí nos metimos un poco para adentro porque el agua corría, sí. Ajá. A la era. Ay, muy cómodo pues porque un poco mis cosas allá, corro a traer uno, después voy a ir a lavar hasta allá al río. ¿Le queda lejos el río? Muy lejos. Ajá. Muy difícil. Sí, pues. Ajá, pues. Ahorita trastes y ropa al río. Ajá, todo. Todo hasta el río porque no tengo agua aquí. Bueno. Bueno, pues fíjate que se compraron 15 láminas. Sería lío y medio si no estoy mal. Entonces, acá cada lámina cuesta 150 por unidad.
Entonces, este, en total serían 2,250 hectáreas que se han gastado, ¿verdad? 2,250. Están las láminas, y acá está la descripción, ¿ves? Ajá, ahí está. Salió 150 porque se compraron 15. 15. Porque si se compra 2, 3 láminas, ya eleva más, sí, el precio, eleva, ¿verdad? Ajá. O sea, por eso es que la dan así bajada, pero ahora que anda a comprar solo 3 o 5, este, ya te la dan como a 160, como 160 y algo. Ajá, 60 y algo. Ya compras 10 en adelante, ya te la dan un poquito más barata, porque ya compras un lío. Ajá. Bueno, bueno. Gloria, hoy vamos a traerle con todo, miren. 15 láminas, miren. 15 láminas. Esperemos que Dios nos alcance. ¿Van a alcanzar? Que sí, primero, sí, Dios. Yo tengo fe. Sí. Sí. Y si no, pues hay un fondito, sí, todavía. Que. Entusiasmada, doña Gloria. Sí, estoy muy feliz, la verdad que muy feliz por las láminas, pues, que nunca pensé eso. Pero Dios sabe lo que hace. Sí, Dios sabe lo que hace. Gracias, los agradezco bastante a todos los que me están apoyando y a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, amigos, hoy vamos a llevar una serie de videos acá donde doña Flori y su familia, ya que pues tenemos que arreglarle la casita, muchos han estado preguntando y no habíamos podido venir también aclarando que doña Flori pues no estaba, ¿verdad? No, tuve una emergencia con mi madre. Ajá. Se enfermó su mamá. Sí. Y por eso es que ella no estaba y acaba de venir. Entonces, cuando nos enteramos que ella ya estaba acá, venimos a entregar las ayudas. El dinero de las ayudas. Personas que habían ayudado. Ajá. Y venimos aparte, acá. Que el esposo pues no está acá porque él trabaja en la bananera. Todos los días. Todos los días. Y se va, ¿qué hora se va? A las 4. 4 de la mañana y regresa. A las 8. Sí, pues, y fíjate como ahorita por el trabajo que está muy escaso, si él llegara a faltar, le quitan no solo el día y el séptimo, y hasta le pueden quitar su trabajo. Entonces, pues por eso es que él nos tacaba. Pero nosotros estamos aquí para ayudarle. Gracias. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Bendiciones, gracias. Adiós, doña Flori.